Amigas, amigos de Ultimatum, ¿cómo están? Gracias por seguirnos. Invertimos el programa hoy porque tenemos en nuestro estudio a Paco Rojas, bienvenido como siempre. Amén, muchas gracias de todo corazón. Alejandro Moguel y pues nuestro amigo Guisa, vamos a platicar contigo. El Arsenal lo tendremos después, esta es la entrevista. Pues lo hacemos de esta manera porque nos urgía platicar contigo. ¿Qué está pasando después de 6 años? Nuevamente te citan y bueno, lavado de dinero. Dinos, ¿cuál es tu primera reacción? No sé si ya te entrevistaron muy temprano, pero ayer estábamos dándole seguimiento. ¿Qué piensas de todo esto? Pues mira, en primer lugar, pues me acusan de lavado, ¿no? Que soy un lavador. Soy muy pobre, ¿no? Yo creo que se confundieron porque como tenía limpia la ciudad y limpia las finanzas, puedo estar confundido en el aspecto del lavado. No, realmente para mí me sorprendió que nuevamente sacaron esa demanda después de 6 años. Me hizo muy raro, ¿no? Se supone que ya se acabaron los temas. Y segundo, casi iniciando las campañas electorales. Entonces esa temada, dices, bueno, ¿Qué es lo que interpreto yo? Pues yo estoy muy contento porque quiere decir que vamos arriba y los tenemos muy preocupados, tan asustados. Otra vez, dijimos en nuestro título de hoy, otra vez la guerra sucia. Pues cuando no tienen ya elementos, no queda más que cuando no tienen propuestas, cuando ven que no están aceptados por la sociedad, nos queda más que la guerra sucia. Y yo creo que más que nunca que las gentes que tenemos buena intención deben ser las propuestas las que deben de ganar. Son aquellas donde dices cómo piensas en un momento dado, si cuando empiezan las campañas, pues solucionar los diversos problemas de la ciudad. Entonces, pues lamentablemente esto he vivido en muchas ocasiones. Quiero decirlo claramente, la actitud fue muy diferente a la vez hace 6 años, que sí vi, híjole, con una actitud intimidatoria terriblemente alta. Esta vez no fueron menos intimidatorios, no deja de imponer el lugar, ¿no? La CEIDO, son todos los narcos, pues. Estuvo en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México, ayer en la Ciudad de México, no deja de imponer, ¿no? Claro. Pero bueno, el abogado que me acompañó dice que no hay elementos para poderme seguir. Algo que me llamó la atención es que ya el juez determinó que no hay elementos, pero nuevamente el Ministerio Público volvió a insistir en el tema, ¿no? Y pues sí, resulta que sacudimos y, como decía hace un momento, el abogado dice que no hay elementos. Y lo importante es que por lo menos ya dijeron que las siguientes citas, citatorias que voy a recibir, ya no voy a hacer en Tuxtla Gutiérrez, porque pues no deja de gastarse ir a México, ¿no? No, pero no desgastarte. ¿Eh? No te desgasta. No te digo, política electoralmente no te desgasta. Pues al final, ayer me tuve que levantar a las 4 para agarrar el avión de las 6:30 y me llegué mi último vuelo de la noche, me llegué bien cacheteado ayer. Y no es lo mismo salir aquí, agarrar tu carro y llegar aquí a declarar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que a mí sí me da tranquilidad, por un lado, porque esto quiere decir que pues si no figuráramos, si no estuviera creciendo nuestro movimiento, pues nos volteaban a ver. Portada, ¿sí? Sí, lo vi, lo estoy publicando con mis seguidores. Ah, muchas gracias. Gracias a los seguidores, te agradezco mucho la... Sí, no es fácil decir, viene de aquí, pero tú percibes algunos personajes que estén detrás de pues esta guerra sucia. Definitivamente yo no tengo pruebas, pero sí sospecho, deduzco, porque alguien tuvo que interés y decir, oye, saca nuevamente el expediente y vuélvelo a activar, ¿no? Alguien. ¿Quiénes? Pues los del pasado, seguramente, aquellos que pues ven que pues el otro no levanta y no queda más que jugar sucio, y pues sospecho de esas personas que es la práctica que normalmente hacían ellos, ¿no? Ese juego sucio siempre lo hicieron desde el gobierno pasado, y pues se están preocupados, puedo repetir, porque no levanta la otra persona, y pues ahora hay que bajarlo como de lugar, intimidándolo, preocupándolo, desviando la atención, pero no lo van a lograr, la verdad que no. Porque estoy más tranquilo que nunca. Muy bien, bueno, no sé, Manuel Velasco. Puede ser una posibilidad real, ¿no? No me gusta acusar si no tengo pruebas, pero lo deduzco porque por ahí viene, ¿no? Si no es él, alguno de sus allegados, porque pues sabemos quién es el candidato de él, ¿no? Así es. Entonces, pues deduzcan ustedes. Pues quién es el candidato, pues que ha trabajado con él, que lo apoyó, pues ya saben quién es, ¿no? Sí, gobernador de 7 días que se prestó para mí. Se prestó
a la ofensa más grande que puede tener el pueblo de Chiapas, de que se haya prestado para que el señor se fuera 7 días y él tomara protesta y ya regresara, pues a mí sí, y aparte, no importaría que sea, bueno, es un excelente gobernador que hizo un excelente papel, ¿no? Sino todo lo contrario, para mí fue la ofensa más grande a la dignidad de los tuxtlecos al ver ese acto, que la verdad, si yo tuviera vergüenza, ni estaría aquí. ¿Te desanima, no? No, al contrario, me motiva más. ¿Por qué? Porque si sale eso, es que están preocupados. Eso quiere decir que la sociedad está confiando en nosotros. Y la verdad, sí lo siento. En la calle, ahora más que estoy de fosfo, la gente saluda. Ahora, Paco, vamos contigo, el taxista, el de la esquina. O hoy que fui a Joyo Mayo, ahí me encontré a las personas. Ahora, doctor, échale ganas. Pues eso quiere decir que vamos muy bien. Y me siento muy motivado. Y que se preocupen ellos ahora, ¿no? Doctor, ¿hay nuevos elementos en la investigación? No. ¿Son los mismos? Son los mismos. Ya el juez determinó que no había elementos, pero no cerraron el caso. Entonces vuelven a activar sobre un tema ahora de supuesta evasión fiscal. O sea, ya no pudieron por este lado, ahora me quieren acusar de evasión fiscal. Y la verdad, pues también el abogado dice que no hay elementos. Y bueno, pues estamos, el que nada debe, nada teme. Tienes la conciencia tranquila, andas en la calle, en paz en la calle como cualquier ciudadano. Y eso es lo más importante, ¿no? Estar en paz contigo. Con el jefe arriba. Doctor Marco, en la calle nos hemos dado la tarea de preguntar en cafés donde siempre se reúne la familia dedicada, o bueno, que tienen el tema de la política, en el parque, pero más en el café. Y hay la gente percibe que el tema de la capital Tuxtla Gutiérrez está solamente en dos personajes: el presidente municipal en reelección, Carlos Morales Vázquez, y el doctor Paco Rojas, que hizo un buen trabajo cuando fue alcalde, el último alcalde de los tres en 9 años que tuvo Tuxtla Gutiérrez, que es usted, doctor. Gracias, muy amable. Y por ahí también se menciona, desconozco, no lo sé, de cierto dijo el poeta Sabines, que por ahí una encuesta y que sale usted muy bien, no sé tampoco si arriba o abajo. Bueno, realmente sí, para empezar, número uno, estar en un partido, recuerden que a mí me identificaban con el PAN, ¿no? Sí, la gente me sigue identificando con el PAN. Claro. Entonces, entrar a un partido donde prácticamente no existía y estar en una posición alta, pues eso refleja eso me da motivos para seguir en esta lucha, me estimula porque veo que sin tener nada, ahora hemos crecido en forma importante. Y hay una frase que dice que el que alcanza gana, ¿no? Caballo que alcanza gana. Así, caballo que alcanza gana. Entonces, ya falta poquito. Bueno, que si hay una encuesta, sí está bien. Bueno, nosotros tenemos estudios, ¿no? Nosotros no estamos publicando encuestas que todo el mundo interpreta, te ponen abajo, arriba y de todos lados. No es mi forma de estar publicando cosas. Tenemos información nuestra. De nuestro, que estamos bastante bien en la opinión pública de Tuxtla. Hemos crecido en forma importante, voy a repetir, sin tener nada. Ahora estamos prácticamente bastante bien, podría decir. Vamos hacia arriba, pues eso habla muy bien. Hay candidatos que dan tortilla. ¿Usted qué daría, doctor Paco Rojas? Atención, ginecología, no, Yo solamente voy a dar todo mi esfuerzo, toda mi capacidad para sacar a Tuxtla adelante, hacer una ciudad pujante, una ciudad de desarrollo, de progreso, de oportunidades. Eso es lo que anhelo. Y deseo de todo corazón que el día de mañana los tuxtlecos se sientan orgullosos de vivir en esta ciudad. De eso sí, te puedo echar todos los kilos. Doctor, ¿te ha hablado Movimiento Ciudadano? ¿Te han expresado su apoyo? ¿Qué te han dicho después de esto? No, Movimiento Ciudadano, la verdad es que no voy a decir, aunque se vayan a ofender algunos, pero cuando estaba en el PAN parece que me hacían el favor de que fuera su candidato. Aquí he visto una apertura completa, un apoyo, un respaldo de este partido hacia mi persona, lo cual se los agradezco de todo corazón, pero lo más importante es que respetaron que yo no me afiliara porque ideológicamente es diferente a lo que yo pienso y pues sería lamentable que yo traicione lo que creo por un interés político. Y número dos, la verdad es que me dieron libertad de nombrar a los integrantes de mi cabildo, que todos y todas son ciudadanos y ciudadanas, no han pertenecido a ningún partido político, ninguno ha ocupado un puesto público, y también un número importante son jóvenes. ¿Por qué? Porque hay que empezar a preparar cuadros para cuando tú te vayas, vaya quedando gente con valores, con principios y con deseos de servir a su ciudad. Ese equipo que va a traer es 90%
de honestidad y solamente 10% de capacidad? No, las dos cosas. Honestidad, 100 de capacidad y 100 de honestidad. Y además, lo digo y le pueden preguntar. Cuando yo los invité a cada uno de ellos a formar parte de esta planilla, yo dije, no tiene ningún compromiso conmigo, ¿eh? Que quede claro. Conmigo nada, el compromiso es con la sociedad, con el pueblo de Tuxtla Gutiérrez. Y eso es lo que he hecho, y la verdad estoy muy motivado porque están muy activos. Mi cabildo está muy activo trabajando intensamente. Han hecho unos foros ahorita para saber que realmente cuáles son los temas, cuáles son las posibles soluciones de la gente que sabe de los diversos problemas de nuestra ciudad. Paco, te puedo leer algo de los comentarios. Marta Pérez dice, Paco Rojas merece ganar. Miguel Hernández, el güero del Elasco detrás de esto. ¿Quién más? Repudiado por los chiapanecos. Jesús González, saludos al estudio. Fuerte abrazo al amigo doctor Paco Rojas. Morales López, sacaron el expediente secreto para que se aleje de la presidencia municipal de Tuxtla. No lo van a lograr. Así es. La gente de la capital está dividida entre el doctor Paco Rojas y el expresidente Carlos Morales. No hay más. Y te quiero decir esto, con todo, mi querido Paco, si AMLO pudo, tú también puedes. Claro. ¿Qué le dices? Pues yo creo que es claro que todos podemos, inclusive que me queda claro que lo más importante es soñar, pero no solamente es eso, es hacer realidad tus sueños. Y para hacer realidad tus sueños necesitas tener, creer en ti mismo de lo que eres capaz para lograr algo. Y sobre todo llevar un mensaje de seguridad hacia el resto de la sociedad. Yo estoy convencido hoy más que nunca que yo sueño con ese Tuxtla. Pero alguien me preguntaba el día de hoy, ¿por qué? Yo dije, pues yo ya estoy, el resto de mi vida ya es más corta que antes. Y lo único que anhelo es que el día de mañana, cuando me llame a cuentas el jefe arriba, puede decir, pues, sí, hice un buen trabajo, dejé una ciudad mejor, mis manos están limpias, y espero que los lecos me recuerden, y que pueda seguir caminando por las calles de Tuxtla como lo hago, solo, sin guaruras, sin residencias, como cualquier ciudadano, con satisfacción de que algunos me digan, hola doctor, reconocemos su trabajo. Pero más que todo, que el día de mañana mis hijos, cuando les pregunten quién fue su padre, digan, su papá fue un buen hombre, un hombre de bien, un hombre honrado, no como otros que seguramente van a cargar una herencia muy negativa. Muy bien, Paco, ¿qué te dice el doctor Valdemar Rojas ante esta acechanza, ante esta embestida? Mi jefe de 93 años, es un tipazo. Pues me dice que yo le eché ganas, que él está conmigo. Hoy viene a mi mente una frase que él me enseñó cuando tomé protesta como presidente municipal en 1999, perdón. Mi padre me llamó antes de subirme al evento. Te quiero pedir algo, hijo. Vas a tomar el poder. Y por favor, toma mis palabras en serio. Nunca veas al poderoso arriba ni al humilde abajo. Todo mundo frente a sus ojos, porque todos merecen el mismo respeto y la misma atención. Por eso yo saludo a todo mundo, me trato con todo mundo. No me importa la posición social, género, religión. Para mí todos son seres humanos que merecen mi respeto y mi atención. Muy bien. Paco, concluimos. ¿Qué le dices a los tuxtlecos, a los ciudadanos, al electorado? ¿Y qué le dices a tus adversarios que están pues detrás de esto? Bueno, en primer lugar quiero decirles a todos los tuxtlecos que ejerzan su libertad, porque consideren que tienen la mejor propuesta, que tenga calidad moral y que ofrezca realmente un sistema de gobierno en el cual esté abierto a la sociedad y que el alcalde pueda tener contacto directo con él. Solamente les puedo decir que no les vaya a pasar como una mujer que allá no consigo, no lo vi, pero me lo platicaron, que llegó con el alcalde a exigirle obras y el alcalde le contestó, no tengo ningún compromiso contigo porque te compré tu voto. Y espero que eso no pase a nosotros, sino que voten con transparencia, con libertad. A mis adversarios, pues deseo lo mejor de las suertes. Espero que también sea lo mismo para mí. Y decirles también a mis adversarios que yo voy a jugar limpio. Yo no voy a jugar sucio. Creo más que nunca que los tuxtlecos merecen propuestas, no descalificaciones, no juego sucio. Y una cosa más que voy a decir. Para mí es sagrada la familia. Y jamás me voy a meter en la vida privada de nadie, de ningún candidato. Siempre será basado en el respeto
y basada en las propuestas. Creo que merecen nuestros tlecos hoy una política diferente, una política de otro nivel, donde todos puedan debatir en base a lo que creen, a lo que proponen. Pero la guerra sucia se los dejo a los que no tienen nada que proponer y no tienen calidad moral y están mal en ese aspecto, según yo. Muy bien, pues. Muchas gracias, Alejandro Izar Paco Rojas, candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Siempre bienvenido. Bueno, por cierto. Gracias.